Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné. Ahora te toca a ti. El Aeropuerto Internacional Punta Cana es el de mayor crecimiento de la región y el más importante de la República Dominicana, siendo el motor económico del turismo, generando 8.000 empleos directos. Manejamos más de 8 millones de pasajeros anualmente, con capacidad de manejar más del doble de esta capacidad, lo que nos hace el aeropuerto más grande y accesible del Caribe insular. Reconocidos por la ASQ como Mejor Aeropuerto de Latinoamérica por 5º año consecutivo, los convertimos en el hub de carga más importante de la región, movilizando 30 millones de kilos por mes y aportando más de 20 mil millones de pesos al Estado Dominicano en recaudaciones. Bienvenidos al paraíso. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Punta Cana. Cultura y eventos. Saludos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en este su espacio Diario Norte RD. Programa que llegó para quedarse y gracias a ustedes por la sintonía que nos expresan cada día a través de esta planta televisora OEPM Televisión. Y también pueden acceder a nuestro periódico digital diarionorterd.com. Allí usted pues, puede enterarse de algunas informaciones acaecidas en la provincia de Puerto Plata, en el país y el mundo. Así que las informaciones que nosotros difundimos acá pues le damos continuidad a través de nuestro portal, de nuestro periódico, y así pues usted puede enterarse de todo cuanto ocurre. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a nuestro espacio, agradeciendo a Dios Todopoderoso. Sin Él sería imposible estar aquí. Con Él somos más que vencedores. Así que la gloria y la honra le pertenece a nuestro Dios Todopoderoso. Un día cargado de informaciones, amables televidentes, y nosotros pudimos participar recientemente en la rueda de prensa donde se anuncia lo que es la Feria Gastronómica Internacional que se celebrará en Maimón, Puerto Plata. Esto es de verdad algo muy innovador porque estamos hablando de que esto atraerá turistas, también pues resaltará nuestra cultura y otros aspectos que tienen que ver con la gastronomía. Qué importante, de verdad, qué idea que le surgió a nuestro colega periodista Luciano Vázquez, esto de venir a República Dominicana. Él es puertoplateño, él es radicado en Estados Unidos, y pues de proyectar a Maimón como distrito municipal, pero sobre todo por esta característica del pescado, marisco, que allí se vende. Qué maravilloso es esto, y se hizo un anuncio que para los días 26, 27 y 28 del mes de noviembre de este mismo año 2021, pues se celebrará esta Feria Gastronómica Internacional. ¿Por qué internacional? Porque abarca todo. Vienen agencias, tour operadores de otros países, canales internacionales de televisión. Contará con, claro está, con el respaldo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, el gobierno central. También la directora, la alcaldesa de Maimón, Elba Tineo. También el comité de los tour operadores Carpintero Tours, pastores evangélicos, autoridades, empresarios locales, la directora provincial de turismo, Stephanie Kofuri, también se ha sumado a esta gran actividad que lógicamente habrá de celebrarse o llevarse a cabo en el mes de noviembre, 26, 27 y 28 específicamente. Algo innovador. Con esto se pretende, además de proyectar la parte turística nuestra, la gastronomía, Maimón como un distrito de importancia, que tiene playas también, que atrae muchos turistas,
y donde todo aquel que viaja y viene desde Santiago y viceversa, pues tiene que pararse en Maimón para degustar de estos mariscos, la especialidad que tiene en diferentes platos. Y yo creo que es buen lugar para que la gente pues venga. Y con lo que Luciano hablaba durante la rueda de prensa, que se tiene previsto distribuir unas 25 guaguas para que transporte a los turistas de los diferentes hoteles de la provincia para que participen en esta actividad. Además de esto, hay un día que se escogió para que sea un día de un concierto cristiano. Entre los tres días de estas actividades, donde vienen artistas de renombre a nivel nacional, pues también se escogerá un día para alabar a Dios, porque hay un pastor que está incluido dentro del comité y lógicamente sin Dios no puede funcionar. Entonces, se escogió esto, que ese día pues sea un concierto cristiano donde vienen adoradores cristianos para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito! Esto de verdad tiene un atractivo tremendo. Será dedicado a Nano Ortega Brugal y a Ricky Brugal, y también en memoria a Waldo Musa y Willy Rodríguez, radiodifusores, ¿verdad? Que lo dieron todo por la radio en la República Dominicana y por ende en la provincia de Puerto Plata. Creo que es muy merecido que se haga esto, y lógicamente cuenta con el apoyo del ministro de Turismo, David Collado. También creo que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, también forma parte y estará aquí, ¿verdad?, dando este apoyo en esta actividad que será grandiosa. Y esto será, cada año se realizará esta actividad. Qué bueno de verdad que podemos contar con una visión tan amplia. Dice Luciano que él estaba en Puerto Rico y alguien le habló: mira, yo estuve por Maimón comiendo allí los pescados. Entonces, ven acá. Ah, pero qué importante idea, como la gente ya conoce, se identifica con Maimón, ¿verdad?, en la provincia de Puerto Plata, pues ¿por qué no realizar esto? Para que también se pueda proyectar más y la gente venga a conocer los variados platos que tenemos. Esto será algo grandioso, de verdad. E inmediatamente surgió esa idea y él, parte del montaje de esta actividad, o el montaje de esta actividad completo, pues tiene un monto de 2.800.000 pesos que lo va a cubrir Luciano Vázquez y su empresa, ¿verdad? De medios de comunicación, como su programa lo dice en Estados Unidos, ahora Luciano, y realmente Luciano Corporation es la empresa que él tiene. Esto es sumamente importante. Yo quiero que ustedes compartan con nosotros parte de lo que se dijo allí y algunas participaciones breves de los integrantes de este comité, incluyendo la directora provincial de turismo, que hablan sobre el montaje de esta gran actividad. Cuando estaba en Puerto Rico hace 3 meses, al igual que cuando estaba en la capital de los Estados Unidos, la gente me habló del estado y yo me sorprendí. Entonces, como vicepresidente de la Cámara de Comercio, que es de Nueva York, todos los empresarios de Nueva York me hablaban, todo uno. Entonces, en el proceso de adombre tuvo en la elección de nosotros, el secretario general de la Cámara de Nueva York, todos los que tengan Don Preto dicen: yo quiero ir para Maimón. Digo, ¿por qué no trascular en lo que viene siendo la feria que nosotros hicimos en Nueva York y llevarla acá a Maimón? Y así son. ¿Quiénes están invitados? Nosotros los invitamos para decir el contenido propio. Bueno, lo primero es que nosotros nos acercamos al ministro del turismo. El ministro se acercó a nosotros por cuestiones de Don Preto. Y le planteamos la idea, y le cuenta con nosotros en todos los sentidos que nosotros estaremos apoyando la Feria de Astronómica de Maimón. De la misma manera hicimos una visita a la Presidencia de la República y por consiguiente también nos dieron el apoyo. Nosotros lo que buscamos es que Baní tiene la Feria del Mar, Higüey tiene la Feria de la Yuca. Si ustedes no lo sabían, yo participé por más de 4 años con la Yuca, sea Santa Cruz de la Maduza. Yo no lo sabía. Es una variedad sumamente extraordinaria. Y Puerto Plata, en sentido general, ¿qué tiene? Bueno, el estado. Y no es una feria de Maimón,
es una feria que el epicentro es Bayamón, pero una feria nacional e internacional. Para acá vienen 40 operadores de Nueva York. Nos confirmaron las cadenas nacionales de los Estados Unidos como Telemundo, Univisión, que van a hacer transmisiones. Y darle de nuevo, de verdad, el agradecimiento a que participemos, ¿verdad?, en este importante proyecto. Fue presentado hacia nosotros hace unos días lo que se nos probó y realmente estamos impresionados y felices, de verdad, de que este pueblo históricamente luchador y laborioso se ponga en el mapa donde debe estar. Como bien dice Luciano, es algo que va a desarrollar toda la región, es algo que simplemente va a impactar a Maimón, sino que va a poner a Maimón en el mapa y al mismo tiempo nuestra región norte, que es tan importante y que en estos momentos recibe un real apoyo de nuestro presidente Luis Abinader y David Collado. Además, decirle que te traje aquí a Maimón, que es un pueblo donde tengo mucha gente que quiere, que cuenta con nuestro apoyo. Con nuestro... Dirección para llegar a la pescadería, ¿cierto? Entonces, simplemente que esté un poquitito más adelante de la pescadería de Bo. Ahí van a ver los elementos. El terreno que está ahí. En el terreno que está ahí. Ahí van a ver que no está ahí, no, al lado de... ¿Dónde está la policía? Donde estaba la constructora más. Pero luego vino Bobo y un cuñado de él y se pusieron donde Bobo tiene la ramadita allá en la entrada de Comandrín y comenzaron a vender pecado. Yo trabajaba hotelería, vino la construcción de Río Merengue y Marcial Polanco cariñosamente vino por alguna razón. Dejó de vender pecado ahí, se fue a venderle comida a los operadores, o bien sea a los trabajadores de los ríos. Bueno, de inmediato, amables televidentes, luego de ver estas imágenes, ¿verdad?, lo que ellos expusieron, vamos a invitarles a que se quede con nosotros, vámonos a una pausa y regresamos con más en Diario Norte RD. Quédese con nosotros. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación. Y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Helidosa. De esta historia hace ya 25 años. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Helidosa Excursions, Helidosa Charters y Aeroambulancia. Convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica. Que hoy se unen bajo un mismo grupo. Helidosa Aviation Group, 25 años, llevando el servicio y el trabajo dominicano por todo lo alto. Nuestro grupo farmacéutico desde su fundación ha estado comprometido con la salud de todos y la atención al cliente. Nos hemos caracterizado por suplir a nuestros afiliados un medicamento de calidad, avalado por Salud Pública. Como pensar en ti es nuestra prioridad, no sales de casa si así lo deseas. Nuestro servicio a domicilio te acomoda la vida y llegamos al instante con tu pedido. Farmacia Alberto II, en Sosúa. 809-571-1034, 809-571-4259,
Farmacia Samuel en Cabarete, 809-571-0494. Y Farmacia Alberto en Villa Progreso, Veragua, con sucursal de Vimenca, Western Union, 809-739-0222. Aceptamos todo tipo de seguros médicos y contamos con subagentes bancarios en todas nuestras sucursales. Farmacia Alberto, siempre pensando en tu salud. El Aeropuerto Internacional Punta Cana es el de mayor crecimiento de la región y el más importante de la República Dominicana, siendo el motor económico del turismo, generando 8.000 empleos directos. Manejamos más de 8 millones de pasajeros anualmente, con capacidad de manejar más del doble de esta capacidad, lo que nos hace el aeropuerto más grande y accesible del Caribe insular. Reconocidos por la ASQ como Mejor Aeropuerto de Latinoamérica por quinto año consecutivo, nos convertimos en el hub de carga más importante de la región, movilizando 30 millones de kilos por mes y aportando más de 20 mil millones de pesos al Estado Dominicano en recaudaciones. Bienvenidos al paraíso. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Punta Cana. Que Constructora Parra Jiménez SRL, construcción en general, diseño y administración de proyectos. Estamos ubicados en la Plaza Internacional Segundo Nivel, El Batey Sosúa, con la calidad y profesionalidad del ingeniero Leuris Jiménez y el arquitecto William Parra. Contáctenos en los teléfonos 809-396-6314 y al 809-815-1896. Constructora Parra Jiménez SRL. Bien, continuamos con más informaciones. Amable televidente, gracias de verdad por la sintonía prestada. Recordarles que estamos a través de www.diarionorterd.com, nuestro periódico digital donde usted puede enterarse de todo lo que ocurre en nuestro país. Señores, fresquecito esto, una importante noticia que tenemos que compartir, y es que el director general de Coraplata, en la provincia de Puerto Plata, el ingeniero Oliver Nazario Brugal, hace un anuncio nada más y nada menos, óigame, que la empresa rescinde el contrato con la compañía AAA. La compañía AAA es la compañía que se encarga del cobro de las facturas a los usuarios del servicio, mediante un contrato que tenían, pero aparentemente han incumplido casi en todos los aspectos. Y esto da lugar a que verdaderamente se hiciera un estudio, se estuviera evaluando el comportamiento y se decidió entonces, incluso por disposición del presidente de la República, Luis Abinader, que se ha eliminado este contrato. Sí, sí, sí. Porque si no se está brindando el servicio, entonces verdaderamente lo... Yo quiero leer aquí algo de, sobre esta nota que nos envía el Departamento de Relaciones Públicas, que dirige el colega Antonio Heredia, y también esta distinguida dama, Claudia Martínez Turbí. Dice que la Corporación Dominicana de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, Coraplata, decidió rescindir el contrato con la empresa AAA por el servicio de cobro de facturas a los clientes de esa institución ante múltiples incumplimientos y acciones lesivas en contra de la población. Oigan esto. El anuncio fue realizado por el director general de Coraplata, Oliver Nazario Brugal, al explicar que la decisión se sustenta por parte de la empresa AAA a diversos puntos pactados en el referido contrato que fue suscrito el 22 de julio del año 2014 durante la pasada gestión gubernamental. Nazario Brugal dijo que una de las razones por las que se optó por rescindir el referido contrato de 52 páginas de 8 capítulos y 72 artículos rubricado por 20 años es que irónicamente la empresa AAA recibe el 90%, oiga, de lo recaudado por corte y reconexión del servicio de agua potable en esta jurisdicción. Y Coraplata solamente recibe, oigan esto, el 10%. Bueno, un negocio como muy bueno, muy cómodo, ¿verdad? Un contrato como un traje a la medida que se hizo anteriormente. Y qué bueno, así, ¿eh? Pero cuando esto se revisa, entonces, ven acá, así no. Entonces, como él explica,
Óigame, de verdad que acciones que son lesivas a los usuarios del servicio, a la población, por Dios. Y qué bueno de verdad que se tomó esta decisión. Yo felicito a Oliver nueva vez, tengo que decirlo siempre, ha sido una gestión histórica. Y cuando se trabaja de la mano con el pueblo y se quiere lo mejor, pues sencillamente hay que tomar decisiones. Y entre estas decisiones está el bienestar de la población por encima de cualquier interés, sea político, social. La población está por encima. Y eso es sencillamente lo que se ha demostrado acá, lo que ha hecho la dirección de Coraplat. Dice aquí que afirmó que el contrato era poco rentable para el Estado y se tomaba en cuenta que el 100% de lo cobrado, esa cantidad solo recibía un 50% en vez de deducido el monto fijo de 9.5 millones de pesos. Y es lesivo para, oiga, pagar un honorario fijo a la empresa AAA por encima del monto que se recolecta. Creo que de verdad eso debe aplaudirlo la población. Tanta gente que dice, mira cómo me cobran esta gente. Precios, tarifa excesiva a veces, sí. A veces uno se traga todo esto y a veces uno sufre también como usuario. También sufre esto, pero qué bueno que se toman estas decisiones. Qué bueno que se le dice no a las cosas que perjudican a la mayoría del pueblo. Vamos a ver lo que dijo brevemente el ingeniero Oliver Nazario durante esta intervención, durante una rueda de prensa en la dirección de Coraplat. Muy buenos días, amigos y amigas de la prensa. Y muy buenos días al pueblo dominicano, en especial a la provincia de Puerto Plata. Tras cumplirse un año de nosotros asumir la dirección general de la corporación, siempre hemos velado por el bien funcionamiento y el buen funcionamiento de lo que corresponde a la cosa pública, siempre trabajando de forma honesta, transparente, apegados a la ley y sobre todo siempre salvaguardando el interés colectivo por encima de cualquier interés particular. Al llegar aquí, hemos tenido que organizar grandemente la casa en materia operativa, en materia gerencial, en materia financiera y en materia comercial. Y en este último, nos tomamos un año revisando a profundidad todos los acuerdos que había suscrito la corporación. Y tras un año de profundo ejercicio de revisión, punto por punto, nos dimos a la tarea de esperar, analizar y finalmente decidir rescindir el contrato de la empresa AAA, que ha estado hasta hoy fungiendo como gestora comercial de esta institución. Con esto damos término a un acuerdo incumplido y consigo damos paso a la nueva era de transparencia y de eficiencia. Agradecemos a todos que estén aquí. Siempre es para nosotros un grato placer contar con todos ustedes. Esta línea es una línea seguida por el señor Presidente de la República, Luis Abinader. Lo que está mal hay que terminarlo y tratar de hacer los cambios suficientes que la población y el país necesitan. Muchas gracias. Bueno, de verdad que analizando esto, mucha gente decía que por qué tantos años duramos con esta situación, y es sencillamente porque le explicamos de que había un contrato desde el año 2014, 22 de julio del 2014, óigame, había un contrato que establecía de que ellos tenían que cobrar
por el servicio de agua, pero simple, pura y simplemente el 90% iba a las arcas de esa empresa o de esa compañía, y el 10% a Coraplata. ¡Qué bonito! Esto de verdad que arroja mucha luz sobre las cosas que se quieren hacer y que se están haciendo en beneficio de toda la colectividad. Hay muchas cosas que hay que revisar en muchas instituciones, cosas que no se hicieron bien, y las que se hicieron bien pues tienen que permanecer. Pero las que se hicieron mal, lógicamente hay que tomar medidas, y si es necesario rescindir de esos contratos, pues hay que hacerlo. Si son lesivos, si afectan a la población, al bolsillo del pobre, al bolsillo de esos hombres y mujeres trabajadores, padres de familia, que a veces estaban al grito con facturas exageradas que llegaban, pero gloria a Dios por esto, que por lo menos contamos con funcionarios de esta categoría que se identifican más con el interés de la población. Qué bueno, de verdad, muy importante. Yo sé que hay mucha gente contenta. Hay otros que quizás tenían algunos beneficios, no van a estar muy contentos, pero sí, en sentido general, la población aplaude esta medida de Coraplata. Bueno, vámonos a una brevísima pausa. Cuando regresemos, continuamos con más en Diario Norte. No se pierda que Constructora Parra Jiménez SRL, construcción en general, diseño y administración de proyectos. Estamos ubicados en la Plaza Internacional Segundo Nivel, El Batey Sosúa, con la calidad y profesionalidad del ingeniero Leuris Jiménez y el arquitecto William Parra. Contáctenos en los teléfonos 809-396-6314 y al 809-815-1896. Constructora Parra Jiménez SRL. Con la pandemia el turismo se detuvo, la construcción se paralizó y las exportaciones afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo, impulsamos la construcción, aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Mírenme ahí, el rey de Cristo Rey. Yo nunca había tenido problema con nadie, pero decidí comprar una pistola. Esa tarde llegué del trabajo, el vecino me cogió el parqueo. Iba a saber quién soy yo, pero no era yo, era la maldita pistola. Cristo Rey entero saltó esa tarde. Nadie se lo podía creer. Yo no puedo devolver el tiempo. Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis dos vacunas. Porque las tres vienen, y si vienen tres o vienen cinco, vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero.
un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Elidosa Aviation Group. 25 años, llevando el servicio y el trabajo dominicano por todo lo alto. El Aeropuerto Internacional Punta Cana es el de mayor crecimiento de la región y el más importante de la República Dominicana, siendo el motor económico del turismo, generando 8.000 empleos directos. Manejamos más de 8 millones de pasajeros anualmente, con capacidad de manejar más del doble de esta capacidad, lo que nos hace el aeropuerto más grande y accesible del Caribe insular. Reconocidos por la ASQ como Mejor Aeropuerto de Latinoamérica por quinto año consecutivo, nos convertimos en el hub de carga más importante de la región, movilizando 30 millones de kilos por mes y aportando más de 20 mil millones de pesos al Estado Dominicano en recaudaciones. Bienvenidos al paraíso. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Punta Cana. Gracias mil, de verdad, por la sintonía prestada. Amados televidentes, esto es OEPM Television, los canales 14 y 24. Nos dicen que hay una vasta audiencia en esta región norte y de verdad les saludamos a esta hora y les invitamos a que mantenga siempre la sintonía con la programación regular. Hay otro tema de interés social, sobre todo aquellos viajeros maya que le toca viajar próximamente. El director técnico de aquí tendrá que salir del país. Necesariamente maya tiene que hacer esto. E-ticket. Eso es. Mire lo que es e-ticket. Y luego voy a hablar de las declaraciones que dio el director provincial de migración, nuestro amigo Henry Coste, para aclarar a la población sobre esto. Miren, esto sencillamente se basa en que tres días antes, o sea, tres días de antelación de usted viajar, usted hace así, por la parte digital, a través de migración, hay una dirección, hay un portal donde usted puede llenar su formulario. Ese formulario azul que le dan cuando usted llega al aeropuerto, ¿verdad? Una hoja un poquito extensa donde usted llena todos sus datos, todos sus generales. Pues sencillamente usted no tendrá que hacerlo sino tres días antes de salir del país. Entonces, así, eso es gratuitamente. Eso es para más facilidad al viajero. Usted llena esto y a través de un código QR, usted desde su celular, usted llega a migración y le muestra el ticket a través del código QR. Entonces, automáticamente salen sus generales allí, sus datos. Yo creo que estamos modernizándonos. Al inicio, esto será muy contradictorio para mucha gente. Desde ya ha habido quejas y no es fácil, porque creo, también comparto ahí un poco con algunos viajeros que se debió anunciar mucho antes, ¿verdad? Porque hay personas que quedaron varadas allí, en el aeropuerto, que no sabían qué hacer porque no tenían el ticket. Entonces, luego se le explica que es a través de la parte digital. Pero bueno, dice un dicho que si usted quiere moño bonito, tiene que aguantar jalones. Yo creo que esta es una forma de que los próximos tres meses, si Dios así lo permite, ya estaremos ya concientizados y bien informados, ¿verdad?, en cuanto a este procedimiento que implementa la Dirección General de Migración para los viajeros. Esto es más fácil, más rápido y sobre todo tres días antes. O sea, que usted no tiene que ir allí a llenar y sentarse como nos tocó a nosotros, por ejemplo, en el mismo aeropuerto, llenando el tiquecito. ¡Ay, que mira, que la hora! ¡El tiquecito! ¿Me entiende? Entonces ahora usted lo hace tres días antes y de manera digital y gratuita. Y desde su celular usted lo muestra y punto. El director o coordinador de la Dirección General de Migración en la provincia de Puerto Plata, el licenciado Henry Coste, habló sobre ese particular. Sobre esta medida, ¿verdad?, que él entiende es muy importante para el proceso de obtención de datos de los viajeros a través de los aeropuertos del país. Y sencillamente, pues, explicamos cómo funciona esto, cuál es la garantía, cuáles son las facilidades y los beneficios que esto trae, porque
estamos hablando que en materia tecnológica hemos avanzado. Y si eso se proyecta y la gente ya se concientiza, como vuelvo y repito, ya en los próximos días será más fácil. Y ellos podrán explicarle a otros para que acceda a la dirección, ¿verdad? Para que puedan llenar su formulario sin problema. Solamente tener internet y hacerlo. Y esto es de verdad muy importante. Los usuarios pueden perder menos tiempo. Ya esa base de, en la base de datos y eso está todo listo. Usted no tiene problema. Si usted no está escondiendo nada, no tiene por qué temer. Sino que lo que tiene que utilizar estos servicios. Y también, Coste habló sobre este y otros tópicos interesantes. Vamos a compartir con todos ustedes estas declaraciones, gracias al colega Enrique Vargas, que siempre está allí, pues tratando de ayudarnos en este espacio y hace entrevistas muy especiales y de manera de verdad que enriquece mucho el contenido de este programa. Vamos a ver si es tan amable, señor director. Le agradezco la oportunidad brindada por este medio de comunicación. El motivo realmente es, la ciudadanía de Puerto Plata debe de saber que la Dirección General de Migración, a partir del día primero del corriente año, habilitó el servicio de e-ticket, el único válido para entrar y o salir de la República Dominicana. Este servicio deben de llenarlo con antelación, por lo menos durante los 3 días previo a entrada o salida del país aquí en la República Dominicana. El mismo realmente lo que viene a sustituir el ticket convencional, el papel que antes se llenaba a la salida o entrada del país, ahora usted lo va a hacer online. Hemos aceptado las quejas, hemos visto que las personas realmente están manifestando su inconformidad con este tipo de servicio. Pero, ¿qué tan difícil se le puede hacer a una ciudadanía para que sea actualizada? Nosotros a través de este servicio estamos dándole, como bien dice nuestro director y así lo ha alternado, una posibilidad al país de que avance en materia de tecnología. Nosotros ya, migración en sí, se está ahorrando una gran cantidad de dinero simplemente con este servicio, y a los usuarios se le está evitando perder su tiempo en el mismo aeropuerto. Son muchas las facilidades, son muchas las ventajas que tiene este tipo de servicio, el cual migración ya está habilitado. Así es que exhorto a todos y cada uno de los viajeros de Puerto Plata entrar a nuestra página migración y darle este servicio, darle el uso adecuado. Les agradecemos realmente que todos y cada uno de las personas que entren al país o salgan, por favor, llene su ticket previo para evitar inconvenientes. Son cuestiones de ¿cuánto? 5 o 10 minutos. Te va a quedar con un ticket con un código QR en el celular, el cual puede mostrar tanto a la entrada o a la salida del país. Tan sencillo como este. Migración está modernizando su servicio a través de la Dirección General que comanda en este momento nuestro director Enrique García. Bueno, continuamos de verdad desarrollando este tema tan importante. Mire cómo dice Coste que el director general de Migración, Enrique García, pues lógicamente entiende que esta es una medida que ayudará significativamente a todos los viajeros. Miren, esto es tedioso, de verdad. Recuerdo que le dan el ticket para que usted lo llene aquí para cuando usted regrese. También, porque tiene que presentarlo de igual forma. Entonces, yo creo que de esta forma digital, usted está más tranquilo, más ordenado, sus datos están allí sin problema, y usted tiene en su celular este código que donde quiera que usted vaya, lo puede mostrar. Creo que, de verdad, la parte tecnológica es una herramienta muy, muy vital para el desarrollo de los pueblos, y República Dominicana no es la excepción. Creo que con esta premisa, la Dirección General de Migración pues se anota un punto muy, muy grande, muy bueno, que de verdad evidencia que tiene la idea de que nos encaminamos a tiempos modernos y que verdaderamente este tipo de herramientas son buenas para lograr la efectividad y sobre todo agilizar de forma rápida estos documentos que a veces se tornan tediosos. Así que de verdad agradecemos al licenciado Henry Coste, que es un fiel televidente también de este espacio, y de verdad que esperamos los mejores resultados a raíz de esto
porque sabemos que la población se irá educando. Así fue al inicio con el asunto de la vacuna, ¿eh? Hubo problemas, hubo quejas, pero después entonces se concientizó la población por lo que esto significa. Entonces, de ahí en lo adelante, pues hemos logrado ya, miren ya cómo estamos. Miren el porcentaje que tenemos como país ya en la primera, segunda dosis para estar inoculado. Entonces, hemos avanzado. Al principio duele, pero es necesario que si vamos a lograr algo, lo hagamos de forma correcta, de forma clara. Y quizás hubo algún desliz en la información, no a tiempo, pero ya la saben la población, ya lo saben los viajeros. Yo sé que Maya en los próximos días se va a llenar su ticket 3 días antes. Así que de verdad agradecemos mil a este funcionario valioso, gran amigo de la provincia de Puerto Plata. Vamos a continuar con más. Ya volvemos. El Aeropuerto Internacional Punta Cana es el de mayor crecimiento de la región y el más importante de la República Dominicana, siendo el motor económico del turismo, generando 8.000 empleos directos. Manejamos más de 8 millones de pasajeros anualmente, con capacidad de manejar más del doble de esta capacidad, lo que nos hace el aeropuerto más grande y accesible del Caribe insular. Reconocidos por la ASQ como Mejor Aeropuerto de Latinoamérica por 5º año consecutivo, nos convertimos en el hub de carga más importante de la región, movilizando 30 millones de kilos por mes y aportando más de 20.000 millones de pesos al Estado Dominicano en recaudaciones. Bienvenidos al paraíso. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Punta Cana. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia. A pesar de eso, en solo un año comenzamos a recuperar y conseguimos un crecimiento económico entre enero y julio de este año de un 13.3%. ¿Qué significa eso para ti? Significa que recuperamos y creamos más empleo y pudimos aumentar tu salario mínimo con estabilidad en la tasa de cambio y una mayor producción de alimentos para garantizar el bienestar de tu familia. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, el crecimiento económico nos toca a todos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Acércate a nosotros y disfruta de nuestros variados platos nacionales e internacionales. Visítanos y entre amigos vive la mejor experiencia del día y recibe las atenciones personalizadas por nuestro magnífico staff. Es por esto que todos los caminos conducen a King Restaurant, justamente en la calle Pedro Clisante, Batey Sosúa. Pantalla gigante, bebidas super frías, la más fina gastronomía y espacio suficiente para estar cómodo y seguro, porque respetamos el distanciamiento social. King Restaurant espera por ti.
Las bebidas nacionales e internacionales la tenemos para ti al por mayor y al detalle. Con nuestro eficiente servicio a domicilio, solo llámanos y te lo llevamos a tu casa o tu negocio. 809-571-2448, 809-410-7622. Visítanos, estamos ubicados en la carretera principal, Sosúa Bajo, kilómetro 9. ¿Ya visitaste nuestro mini market en el Batey Sosúa, calle Pedro Clisante? Trabajamos para ti todos los días del año, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Ven y comprueba que tenemos los mejores precios. Somos lo que buscas. Somos Mini Market Cabrera. Artísticas José Luis, a la par con la modernidad, verdaderos artistas del diseño en el mundo del aluminio. Innovamos vistosas escaleras, gabinetes y cocinas modulares para proyectos turísticos e inmobiliarios. Escoja el suyo y dele ese toque distinto a su hogar o apartamento con nuestras atractivas escaleras, gabinetes o cocinas modulares en diseños elegantes de Artística José Luis. Calle Principal número 82, municipio de Montellados, Puerto Plata. Teléfono 809-574-0745. Venga a nuestro showroom de exhibición para que nadie se lo cuente. Que Constructora Parra Jiménez SRL, construcción en general, diseño y administración de proyectos. Estamos ubicados en la Plaza Internacional Segundo Nivel, el Batey Sosúa, con la calidad y profesionalidad del ingeniero Leuris Jiménez y el arquitecto William Parra. Contáctenos en los teléfonos 809-396-6314 y al 809-815-1896. Constructora Parra Jiménez SRL. Ya estamos de regreso y queremos hablar con todos ustedes lógicamente de un tema que nos envuelve, que nos importa y que creemos que la población también ha adquirido gran madurez y con relación al tema de la vacuna. Tenemos días que no hablamos de este asunto de la vacuna. ¿Por qué? Porque sabemos ya cómo está la provincia de Puerto Plata, más del 70% de personas en la primera dosis, un 60 y tanto en la segunda dosis, y ya pronto saldremos y estaremos ya igual que otras provincias que alcanzaron este nivel, ¿verdad?, que están libres de toque de queda. Pero yo quiero hablar sobre el reporte que han hecho algunas provincias y el no reporte de casos de COVID en los últimos días. Mire, solo 11 de las 32 provincias en que está dividido el país, la República Dominicana, aportaron ayer nuevos casos positivos del COVID-19 o de la COVID-19, estando los mayores reportes en el Gran Santo Domingo y Santiago, respectivamente. Yo quiero enumerar esto en la parte cronológica, quiero explicarlo tal y como anuncia Salud Pública. El número de nuevos diagnósticos continúa reduciéndose de acuerdo a los reportes diarios de la Dirección General de Epidemiología, detectada ayer solo 115 nuevos casos positivos de un total de 3.108 pruebas de laboratorio procesadas. O sea, estamos bien por ahí. De 3.000 y pico, solamente 115. Bueno, dice, el sistema captó además una nueva muerte para un total de 4.013 fallecimientos en el país desde el inicio de la pandemia, colocando la letalidad en 1.14%. Oigan esto, aquí que quiero venir. Las provincias que reportaron casos positivos ayer fueron Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, Espaillat, La Altagracia, La Romana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Monte Plata y San Pedro y San José de Ocoa. Estas provincias fueron las que reportaron ayer nuevos casos. Las demás no hubo. Yo creo que hemos avanzado. Hemos avanzado. Y aunque esté pasando como el interés del gobierno de apoyar otras naciones que
quizá no cuentan con los recursos necesarios para tener estas dosis de vacuna, como en el caso de Haití, que le fue rechazado la cantidad que el gobierno envió, pues lamentablemente ellos se lo pierden. Dice alguien que hasta la Biblia dice, el Señor le dijo en un momento a los discípulos que caminaran y fueran a predicar, pero donde le recibieran, se quedaran, y lo que le brindaran, que lo comieran, óigame, y tomaran lo que le dieran. Pero donde no lo recibieran, que se limpiara el polvo de sus pies, que se limpiaran sus pies y siguieran caminando. O sea, esto es algo, quizá usted no va a entender esta parte que le estoy diciendo, pero se ha hecho un gesto humanitario que quizás el país no debió ni siquiera incurrir en esto, pero como hay suficiente vacuna y ya la población ha respondido, yo creo que es un gesto y la parte humanitaria se interpone, ¿verdad? Entonces, muchos pueden pensar lo que quieran y hablar y hacer un análisis de la situación de las vacunas. Yo eso, a mí no me interesa eso. Lo que me interesa más es la parte humanitaria. Y creo que cuando se destina esta cantidad para varios países, y Haití es uno de ellos, porque es nuestro vecino, entonces rechaza la cantidad de vacunas que les envía el gobierno dominicano para que su salud mejore. Entonces usted no tiene nada que hacer, simplemente seguir aportando a quien lo quiera. Si hay otro país que lo necesita, ese país debe destinarse. Claro está, con un previo aviso, ¿verdad? Tiene que comunicarse por si ellos lo necesitan para que desde ahora digan sí o no. Cada vez que República Dominicana, Estados Unidos o cualquier otra nación aportaba vacunas, inmediatamente las recibía, porque era una necesidad para nosotros. La salud es un tema que no está en discusión, está por encima de todo. Entonces, si no hay salud, usted no puede hacer nada, ni trabajar, ni nada, ni ser productivo. Entonces, yo creo que es importante. Entonces, en el boletín número 537 emitido ayer por su Dirección General de Epidemiología, ubica la positividad diaria en 9.23% y la acumulada en 5.86%. Me gustaría conversar con el director provincial de salud, doctor Johnny Tavares, un hombre, un luchador, un hombre de verdad que hay que reconocerlo por la gran labor que ha realizado para situar en Puerto Plata ya un 70%, con una población a veces apática. Hay personas que a veces hay que enseñarle a pescar y no darle pescado porque a veces no le gusta. Pero yo creo que se ha manejado bien el tema de la vacuna aquí, se ha manejado bien, con mucha transparencia, un personal calificado, ha sido muy amplio y cuenta con el respaldo de las demás instituciones que han dicho presente y están ahí para coadyuvar en esta labor. Digo esto pura y simplemente porque hemos visto resultados, hemos recorrido, mire, desde que inició en San Felipe, Puerto Plata, por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que con este programa Vacúnate, estuvimos en Puerto Plata, estuvimos en Sosúa, estuvimos en todos los municipios, estuvimos en Luperón, en Guananico, en La Isabela, en Invert, en todos los municipios de la parte oeste también, recorriendo para que nadie nos cuente de cómo ha ido este proceso y donde estaba los casos más, donde había menores casos era prácticamente en esta parte oeste, en los municipios de la parte oeste, donde había un porcentaje inferior a Sosúa, Montellano, por ejemplo, que habían alcanzado ya el 70%. Entonces faltaban estos municipios para poder completar por lo que está luchando la Dirección Provincial de Salud. Entonces, digo apático porque hay gente que no le gusta, que no quiere vacunarse, pero ni una ni otra, ni la primera ni la segunda. Esto es algo tremendo. Yo no sé a qué viene esto, a qué el miedo, porque sabemos, hay mucha cábala por ahí, mucha gente habla cosas tremendas. Si le vamos a dar aquiescencia a eso, lamentablemente no vamos a avanzar. Yo tengo las dos vacunas, las dos primeras, la tercera no me la he puesto todavía. Estoy esperando un tiempecito, pero sí me la voy a poner, claro está.
que la voy a poner. Pero es necesario porque este es un refuerzo, ya la última. Pero con estas dos que usted tiene, si no tiene la tercera, todavía usted pues puede luchar porque creo que logra esta parte de poder luchar con este virus y no ser contagiado en el momento, aunque sí tiene que cuidarse, ponerse su mascarilla y acatar las disposiciones oficiales. Pero yo creo que se puede, siempre y cuando nosotros pues tengamos este espíritu de colaboración y entendamos que no se trata de un asunto político ni nada de esto, sino de nuestra salud. Y está, vuelvo y repito, en primer lugar. Señores, gracias mil de verdad por la sintonía prestada. Nosotros estamos acá como un simple servidor, un intermediario del pueblo, como son los medios de comunicación y los periodistas, para poder pues compartir con ustedes todas las informaciones habidas y por haber. Gracias mil, les invitamos a que nos acompañe en el próximo programa. Dios les bendiga. Artísticas José Luis a la par con la modernidad. Verdaderos artistas del diseño en el mundo del aluminio. Innovamos vistosas escaleras, gabinetes y cocinas modulares para proyectos turísticos e inmobiliarios. Escoja el suyo y dele ese toque distinto a su hogar o apartamento con nuestras atractivas escaleras, gabinetes o cocinas modulares en diseños elegantes de Artística José Luis. Calle Principal número 82, municipio de Montellados, Puerto Plata. Teléfono 809-574-0745. Venga a nuestro showroom de exhibición para que nadie se lo cuente. Que Constructora Parra Jiménez SRL, construcción en general, diseño y administración de proyectos. Estamos ubicados en la Plaza Internacional Segundo Nivel, El Batey Sosúa, con la calidad y profesionalidad del ingeniero Leuris Jiménez y el arquitecto William Parra. Contáctenos en los teléfonos 809-396-6314 y al 809-815-1896. Constructora Parra Jiménez SRL. El Aeropuerto Internacional Punta Cana es el de mayor crecimiento de la región y el más importante de la República Dominicana, siendo el motor económico del turismo, generando 8.000 empleos directos. Manejamos más de 8 millones de pasajeros anualmente, con capacidad de manejar más del doble de esta capacidad, lo que nos hace el aeropuerto más grande y accesible del Caribe insular. Reconocidos por la ASQ como mejor aeropuerto de Latinoamérica por quinto año consecutivo, nos convertimos en el hub de carga más importante de la región, movilizando 30 millones de kilos por mes y aportando más de 20 mil millones de pesos al Estado Dominicano en recaudaciones. Bienvenidos al paraíso. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Punta Cana. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia, con pocos medicamentos, pocas pruebas PCR y pocos médicos. En apenas meses cambiamos esto. Te dimos un seguro médico gratuito de SENASA. Comenzamos a luchar contra la pandemia con más medicamentos, más pruebas PCR, más camas, más médicos y millones de vacunas, con uno de los planes de vacunación más reconocidos en el mundo entero, que hoy nos permite salvar la vida de muchos dominicanos.
Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí, podemos estar más tranquilos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Mi amor. Ajá. Yo tengo que decirte algo. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. Ay, qué bueno. Usted va a ser abuela otra vez, va a tener otro nieto. Vas a tener un hermanito. Oh. ¡Voy a ser papá! ¡Felicidades! ¡Gracias, de lo mío! Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Las bebidas nacionales e internacionales la tenemos para ti al por mayor y al detalle. Con nuestro eficiente servicio a domicilio. Solo llámanos y te lo llevamos a tu casa o tu negocio. 809-571-2448. 809-410-7622. Visítanos. Estamos ubicados en la carretera principal Sosúa Bajo, kilómetro 9. ¿Ya visitaste nuestro mini market en el Batey Sosúa, calle Pedro Clisante? Trabajamos para ti todos los días del año, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Ven y comprueba que tenemos los mejores precios. Somos lo que buscas. Somos Mini Market Cabrera. Nuestro grupo farmacéutico, desde su fundación, ha estado comprometido con la salud de todos y la atención al cliente. Nos hemos caracterizado por suplir a nuestros afiliados un medicamento de calidad, avalado por Salud Pública. Como pensar en ti es nuestra prioridad, no sales de casa si así lo deseas. Nuestro servicio a domicilio te acomoda la vida y llegamos al instante con tu pedido. Farmacia Alberto II, en Sosúa, 809-571-1034, 809-571-4259. Farmacia Samuel en Cabarete, 809-571-0494. Y Farmacia Alberto en Villa Progreso, Veragua, con sucursal de Vimenca, Western Union, 809-739-0222. Aceptamos todo tipo de seguros médicos y contamos con subagentes bancarios en todas nuestras sucursales. Farmacia Alberto, siempre pensando en tu salud. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero, un sueño que se llamó Helidosa. De esta historia hace ya 25 años y de ese sueño nacieron varios servicios como Helidosa Excursions, Helidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Helidosa Aviation Group. 25 años, llevando el servicio y el trabajo dominicano por todo lo alto.
eventos. Coe